La CNOG es un foro de operadores de redes de Internet. Técnicamente es una lista donde las personas pueden contribuir con información, solución de problemas, conocimiento. Tenemos también el foro que permite un contacto más personal, hacer contacto con los pares, intercambiar información, conocer a las personas. Y la asociación a la CNOG es, la composición de la CNOG es eso, personas que voluntariamente quieren contribuir para el desarrollo de la Internet, compartir información y solucionar problemas. Hoy tenemos más de 700 personas en la CNOG y el crecimiento es bastante significativo. La CNOG se conformó en 2010 y en ese momento teníamos como una decena de personas que de una forma voluntaria, por intereses comunes, se juntaron para conformar ese grupo. Y de 2010 hasta ahora crecemos mucho, somos más de 700 personas que, como dije yo, son voluntarios que quieren contribuir y no representan necesariamente una organización. Sí, tenemos organizaciones que sus empleados están suscritos a la lista, pero están ahí representando a sus propias ideas, no como una organización, sino como personas contribuyendo para el desarrollo de la Internet. Los problemas que tenemos nosotros no es muy diferente de problemas en otras regiones. La Internet es la misma, los desafíos son muy parecidos. En nuestra región podemos destacar la necesidad de mejorar la interconexión. Hasta algún tiempo atrás, mucha parte del tráfico tenía que ir a Estados Unidos para regresar. Hoy ya ha cambiado, pero sigue siendo un desafío, un reto en la región, un problema que necesitamos estudiar y solucionar. Y también el despliegue de PV6. En ese punto es algo que tenemos como necesidad todos, en todas las partes, no solamente en nuestra región. Y hay que destacar los puntos positivos también. En nuestra región tenemos a Perú, por ejemplo, que ya despunta como un marco en el uso de PV6. Más del 7% del tráfico que llega a uno de los principales proveedores de información de Internet están en PV6 cuando vienen de los usuarios de Perú. Todavía hay mucho que hacer, pero hemos logrado sí importantes proyectos y una mejora significativa en la red. Como yo comenté antes, hasta poco tiempo atrás, tenemos que ir, o sea, la conexión tenía que ir hasta Miami para regresar a veces a un país vecino o muchas veces a un proveedor vecino del mismo país. La interconexión se daba a través de enlaces externos. Eso ha cambiado mucho. Y se ve principalmente por el esfuerzo, no solamente de la CNIC, de la CNOG y de otras instituciones, de fomentar el despliegue de Internet Exchange Point, los puntos de intercambio de tráfico. Y eso ha crecido significativamente. Hay proyectos, incluso de alguna forma fomentados por gobiernos, para implementar aún más los puntos de intercambio de tráfico, que es una forma de mejorar la interconexión. Y regionalmente tenemos muchas empresas pasando cables ópticos para mejorar la interconexión. Entonces, sí creo que mejoramos mucho. Hay trabajo que hacer, pero ya tenemos una situación muy, muy mejor que teníamos en el pasado. Y eso hace que la Internet sea más estable, más sostenible e incluso más barata. Y les invito a todos que participen de la CNOG. Como yo comenté, es una participación voluntaria, abierta a todas las personas. Es libre la participación. Basta querer, y les invito entonces que visiten a lacnog.org. Desde ahí van a tener la información de cómo suscribirse a la lista. Como yo comenté, es uno de los puntos principales de interacción, la lista. Y tenés ahí también información de los foros pasados, quiénes son las personas que están contribuyendo más activamente. Y les invito a todos que participen.